Hola, ¿qué tal amigos de RR Noticias? Les saluda Agustín Cepeda para la agenda deportiva de este fin de semana. Obviamente este viernes concluyen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Vamos a ver finalmente cuál va a ser el número de medallas totales que estarán consiguiendo la delegación mexicana en estos Juegos Centroamericanos. Eso sí, primer lugar y muchos, muchos oros. También hoy en la Liga MX arranca la jornada y a las 9 de la noche los Zorros del Atlas estarán recibiendo al conjunto de los Pumas. Mañana sábado varios partidos importantes a las 9 de la noche. Hay dos compromisos a seguir. Primeramente, el partido en el Estadio Azteca, la Máquina Cementera de Cruz Azul estará recibiendo en el Estadio Azteca al conjunto de los Tigres a la misma hora, pero en el Estadio BBVA Bancomer, los Gallos de Querétaro visitando al conjunto de los Rayados de Monterrey. Y a las 7 de la noche, un poquitito antes, el conjunto de las Águilas del América estarán visitando a los Tuzos del Pachuca en el Estadio Hidalgo. Y para el domingo, muy al pendiente, 12 del día en el Estadio Nemesio 10. En el infierno, los Diablos Rojos estarán recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, que es arroba RRNoticiasQRO, Facebook, arroba RRNoticias, y nuestra página de internet para que también estén bien informados, www.rrnoticias.mx. Que tengan un excelente fin de semana deportivo.